Te advierto que quien quiera que fueres, o oh, tú que deseas sondar arcadios de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas y anhelas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, como pretendes encontrar otras excelencias, en ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. O, oh, hombre, conocete a ti mismo. Y conocerás el universo y a los dioses. La Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec, e Igeón México presentan en favor de la humanidad y por su liberación conciencial. Hasta ahora, nada había sido expuesto tan sencillo, claro y práctico, como actualmente otorgamos a la humanidad en la Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec. Amor y sabiduría sean siempre con vosotros. Mi Palabra, Pensamiento y Acción. En la Luz, con la Luz y por la Luz ARCHAOM Nonifid LUZ. VENERABLE MAESTRO Kumarásico. El Tawamaru, en cuerpo humano, David Servate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo Viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. La sabiduría del ser Kumarasico 8 86. Con Dios palpitando en nuestro interior, hagamos de la vida terrenal todo un paraíso celestial. Forjemos con amor y fe la anhelada patria universal. Para gozar divino presente del eterno ahora, permanezcamos en vigilia permanente. Venzamos con urgencia la infeliz pobreza, accediendo conscientes al bendito Dharma. Advirtamos y sepamos conscientes cómo y con qué llenamos nuestra existencia. Hagamos plena realidad la ansiada felicidad humana trascendiendo el simple lirismo utópico que contenga las mejores buenas intenciones. Sería injusto desconocer que la gran mayoría de doctrinas, independientemente de las orientaciones espirituales, filosóficas o políticas, si no todas cuantas han surgido en la Tierra a través de la historia, en teoría han preconizado establecer en favor de la humanidad un mundo de justicia, prosperidad y armonía social, aunque lamentablemente, en los hechos concretos, generalmente se han aplazado pese a sus bonancibles utopías, al pretender someter la voluntad de las mayorías dormidas al desmedido e irracional dominio de las minorías presuntamente ilustradas que allende de los tiempos han tenido la habilidad de constituirse en gobiernos de transitorio poder repartiéndose periódicamente con apariencias de rivalidad no propiamente real el dominio del mundo con sus respectivos desprevenidos e ingenuos esa falta de libertad que han padecido y aún sufren modernamente en el mundo entero muchas gentes marginadas por inverosímiles e inhumanas sin razones se sostiene porque persisten oscuros intereses de orden infernal que mantiene en la ignorancia a las masas para favorecer con suculentos privilegios a quienes hacen malabarismo pseudo intelectual y potenciamiento bélico que garantice la perpetuidad de injusticias que demoníacamente ejercen en desmedro de las mayorías sojuzgadas. Valiéndose de falsos e hipócritas postulados, teóricos de todas las tendencias presuntamente revolucionarias, una vez en ejercicio del siempre deleznable poder se han convertido en petulantes e irascibles tiranuelos, pisoteando las aspiraciones de quienes decían defender, arrogándose hasta procedencia divina de dudosa como hilarante consistencia. Pero es claro que existen preclaras presencias, como siempre las ha habido aquí en la Tierra y en los infinitos cosmos, porque Cristo, como lo demostró con su vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión, el amado Maestro Jesucristo, es inextinguible energía universal, que permanece potencialmente en todo cuanto existe, manifestándose con mayor excelencia en la naturaleza humana regenerada, esto es, Dios hecho hombre. Un hombre hecho Dios, por lo cual con cierta frecuencia aparecen guías despiertos cumpliendo misericordiosa misión, entregando sus luces íntimas para socorrer el tránsito que triunfalmente busquen recorrer quienes quieran allegarse a la verdad, alejándose cada vez más de la aprisionante ignorancia que genera miseria, sufrimiento, enfermedad, vicios y muerte. Hoy, 6 de junio del año común 2018, siendo la fecha que anualmente se celebra en Bolivia el Día del Maestro, hago oportuno mi reconocido homenaje a los dignos seres que imparten generosamente su enseñanza para que paulatinamente se vaya haciendo luz entre las sombras, mitigando y curando dolencias, físicas, anímicas o mentales. El Pacífico Aimsa tiene que flamear triunfal en rescate de justicia social que beneficia a toda la humanidad. Emerger de las sombras es urgente e inaplazable. Más allá de cualquier planteamiento filosófico que postule nuestra reivindicación como especie humana, dado el caos generalizado que lamentablemente se experimenta por doquiera falta de veraz consistencia espiritual, estamos urgidos a operar en íntima epopeya lidiando revolucionariamente contra la grotesca manifestación de engendros infrasíquicos que se hayan alojados en el devaluado cascarón de la materia física. Es por ello que cada persona, inexcusablemente, debe asumir con estricta seriedad la responsabilidad de eliminar definitivamente los perniciosos egos, para gestar con propiedad una auténtica revolución que nos libere del caos catapultándonos hacia la luz. Y es claro que si el decadente modernismo plagado de inmoralidad, rivalidades y guerras, continúa su materialismo ateo acrecentando conductas inhumanas que inclusive se experimentan insólitamente al interior de caducas instituciones confesionales, el túnel de inconsciencia seguirá su curso sin poderse vislumbrar salidas viables a semejante conmoción con características de inframundo. Esperemos que reaparezca nuestra capacidad reflexiva para emprender con sabiduría el ascenso que potencialmente nos corresponde como criaturas de Dios hechas a su imagen y semejanza. Ante las aberraciones inhumanas, la naturaleza reacciona con fuego vivo en defensa propia. Muy lamentable lo que está sucediendo principalmente en Hawái y Guatemala con la erupción de poderosos volcanes que lanzan fuego, rocas, lava y cenizas destruyendo todo a su arrollador paso, provocando pánico generalizado entre las respectivas poblaciones próximas a estas gigantescas calamidades que ya han cobrado decenas de víctimas fatales, y cuyas espantosas características desoladoras tienden a replicarse multiplicándose por varias regiones de este atormentado mundo, pudiendo afectar en breve principalmente a las costas constituyentes de el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Todo cuanto podemos hacer, además del apoyo que pueda brindarse material y moralmente a cuantos se hayan soportando tales calamidades, es orar de corazón por las almas de los fatalmente abatidos, clamando a Dios Altísimo se apiade de la humanidad y nos consuele con su infinita misericordia. Pero es claro que muy poco podrá lograrse si acaso no concluye categóricamente el desmesurado materialismo e insaciable consumismo reinante entre los adormecidos terrícolas, quienes ensoberbecidos por sus logros tecnológicos y científicos, pretenden emular, superar y hasta desconocer al Creador. Consecuentemente, se impone un inexcusable acto de contrición que debe efectuar el grueso de la población mundial para merecer el perdón y socorro que supere el abatimiento, dolor y muerte que por doquier se presenta sin vislumbrarse soluciones prácticas inmediatas. Ejerzamos fructífera valiosa misión cósmica apoyando el levante espiritual de la humanidad universal. La misericordia y el perdón trascienden la rigurosidad de las leyes karmáticas. El pasajero tránsito existencial por lo general se haya trastocado convertido en tormentoso e inacabable purgatorio el mundo material en el cual nos desenvolvemos físicamente como especie humana, donde con la gracia y virtudes divinas podríamos vivir felizmente en paz y armonía, amor y gozo, salud y prosperidad, haciendo de la existencia un verdadero edén celestial, pues todo en la naturaleza está dispuesto potencialmente para que así lo alcancemos para nuestro solaz y disfrute, de modo lamentable por lo general y mayormente se haya plagado de personas que, tal vez con buenas intenciones, pretenden ubicarse en un plano de moralidad, decencia y Actitud que en los hechos concretos no practican, pues con cinismo inaudito, siempre están prestos para externar sus odios, rivalidades, vicios y maledicencias, convulsionando los escenarios del pasajero tránsito existencial, el cual ha civilmente trastocado, deviene experimentándose en tormentoso purgatorio de inacabables infradimensiones. La gran mayoría de organizaciones que se proclaman espiritualistas, por lo general proceden de modo contrario a las virtudes. En estos tiempos tan calamitosos que nos toca existir, cuando los acontecimientos se desenvuelven colmados de convulsión y desconcierto social generalizado, sorprende en verdad lo que frecuentemente sucede al comprobarse la impropiedad con que actúa la mayoría de agrupaciones que, diciéndose espiritualistas, culturales, deportivas o filantrópicas, proceden de modo contrario a las virtudes, pues la cruda realidad de sus manifestaciones son irrefutablemente de características infernales. En cada retorno existencial nos corresponde recibir el Dharma y el Karma concordantes a cuanto hemos acumulado en vidas pasadas. Oremos ante Dios Altísimo porque la humanidad goce paz, libertad y justicia por doquier. El mejor y mayor puente que debemos construir como especie humana es el de la gran armonía universal. Todo serio aspirante de luz debe emerger triunfalmente de su propio caos. El auténtico aspirante de luz, siendo merecido conocedor de la ciencia potente y sabio operante de la hermenéutica ultrapotente, debe previamente vencer la nefasta imantación de tormentosos infiernos, recorrer responsable como victoriosamente sus karmáticos purgatorios, así como no estancarse seducido por adormecedores limbos en los cuales se consume el poco o mucho Dharma que haya forjado a través de las sucesivas existencias. El proceso cristificante constituye todo un accionar de real revolución consciencial, mediante cuya dinámica praxis ejerce con decir y hacer homogéneos, total solvencia moral y autoridad plena sobre las leyes inferiores, emergiendo paulatinamente de diezmados y quebrados cascarones egoicos, que hasta entonces habían sostenido imbatible poderío e indiscutida hegemonía en la devaluada infrasiquis humana. La cristificación es el verdadero camino a recorrer la auténtica verdad a conquistar y la sabia vida para disfrutar sana y jubilosamente la existencia. Coronar la condición crística es haber accedido a la excelencia de los tesoros íntimos, reencontrando la preciosa palabra perdida que conduce al Padre Celestial, el gozoso amor divino que encarna al Hijo de nuestras obras y la perfecta gracia que nos retorna al espíritu y energía de la Madre que radiante ilumina mediante nuestra vara sideral todas las lámparas vivientes de nuestra íntima naturaleza inmortal. Seamos pues dignos ejecutores de la gran obra, superando las simples buenas intenciones, emergiendo con decidida firmeza y devota disciplina de los aprisionantes inframundos para gozar a plenitud y ejercer con autoridad íntima la real resurrección mística. Hagamos del verbo amar la conjugación perfecta que trascienda sabiamente en inacabable triunfal gerundio. Feliz día del Padre dignos ciudadanos del universo iluminado. Desenmascaremos el ófrico oficio de los criminales propagadores del mal. Un prohombre cruceño excepcional de alcance universal ha partido hacia la eternidad. Con la sentida partida ayer del arquitecto Sergio Antelo Gutiérrez, Santa Cruz, Bolivia y la Humanidad, perdemos a un preclaro vanguardista de la auténtica revolución social, la cual en paz, fe y amor todos en el mundo aguardamos conquistar armoniosamente gloria eterna a su bendecida alma y que Dios brinde consuelo a toda su apreciada familia. Para acabar definitivamente la horrenda guerra exterior, conquistemos los valores de sagrada energía que llevamos en nuestro interior. La equivocada forma de existir que hemos adquirido en el mundo, como consecuencia de sostener y fomentar odios y rivalidades de forma permanente, son disturbios conductuales que constituyen la manifestación desde la infra de grotescos egos que desvirtúan la condición propiamente humana, convirtiéndola en devaluada especie. Y es tal el desconcierto generalizado en la depauperada modernidad, que ya no asombra el cinismo y descaro de quienes, teniendo poder y mando de diversa índole, postulan hipócritamente el bien cuando abiertamente ejecutan el mal. Proponen paz, pero atemorizando con sofisticadas armas y espantosas como inacabables guerras. Hablan de virtudes, pero no abandonan los vicios. Se desarrolla tecnología, pero no para favorecer a la humanidad, sino para esclavizarla. Se fabrican medicinas, no para sanar, sino para contaminar. Se tienen instituciones que, en lugar de enseñar a despertar vocaciones naturales, hacen de los profesionales verdaderas máquinas, compitiendo inmisericordes entre sus pares con el afán de obtener fama y fortuna sin proceder con la mínima ética o elemental humanidad. Los hogares ya no educan. Las escuelas ya no instruyen. La familia ha perdido su integridad moral. Las iglesias, casi en su totalidad, con escándalos y corrupción inaceptables, se alejaron tangencialmente de la real espiritualidad. Los deportes en su gran mayoría, aparte de ser cada vez más brutales y suicidas, se hallan dominados por mafias. Las diversas artes han perdido su originalidad virtuosa. Las instituciones creadas para seguridad y orden social, se han convertido en poder represivo que ejercen los tiranos contra sus pueblos. En fin, todo se ha convertido en lamentable caos y gigantesco desbarajuste. Pareciera que hayan quedado en el vacío las luminosas guías que a través de los tiempos han dejado con su decir y hacer prominentes seres arquetípicos, cuyo espíritu y esencia urge rescatar para nuevamente enrumbar de modo positivo nuestro tránsito existencial. De esta manera, hallaremos la vía cierta para salir del túnel de inconsciencia, redescubriendo la trascendencia de nuestra naturaleza que está concebida con ingeniería divina para lucir perfecta, triunfal, sana, espléndida y gozosa. El procedimiento es simple. Hay que llegar a comprender y concienciar los valores de la sagrada energía que todos llevamos en nuestro interior, que siendo sintonía infinita de amor y gracia, nos conduce mediante prácticas purificadoras a la extensa verdad de nuestra infinita realidad. La acción revolucionaria que nos llega a redimir consiste en acabar con el laberinto egoico existente en la infrasiquis, y esa hermenéutica trascendente nos conduce victoriosos a la resurrección mística, experimentando jubilosamente la paz interior con la cual se acaba la infernal hegemonía de las guerras. La única clave para acabar la guerra entre toda clase de rivalidades es que los contendientes busquen y hallen la paz interior. La revolución consciencial nos hace libres. Seamos efectivos ejecutores del triunfo de la luz. En insólita insanía tenebrosa, política, finanzas, religiones y ciencias se esmeran provocando inhumana autodestrucción. Rompamos el duro cascarón egoísta para renacer triunfales cual inmortal ave fénix. La honrosa misión cósmica por la cual cumplo misericordioso deber celestial no constituye un simple descenso mecánico al mundo de las formas, donde por lo común es fácil contaminarse con sus vicios y estridencias, participando en el caos reinante, no. No he tomado cuerpo físico para forzar a los terrícolas a emprender la transformación que los diferencia de la instintiva y feraz condición animal, no. El desiderato divino que felizmente permitió a mi estructura humana poner en práctica la revolución consciencial gestando la resurrección mística, sí. Es para guiar generosamente a quienes se hallen habilitados merecidamente y con voluntad supra para emerger, por decisión propia trascendente, desde las horrendas tinieblas de sus inframundos hacia la refulgente luz interior. La hermenéutica cristificante se halla dispuesta para todos sin excepción, desterrando diferencias, rivalidades y enconos, sí. Aunque ese proceso nada tiene en común con las aberrantes angurrias materialistas de lobos disfrazados de ovejas, quienes diciéndose indebidamente religiosos, se aprovechan de ingenuos seguidores, esquilmándoles las billeteras y atormentándoles el alma al hacerles participar de toda una miserable devaluación de marcada infrasiquis. La Gnosis Esenia no constituye una sinuosidad falsaria donde caigan atrapados y sin posible salida los dormidos e irredentos, no. La Gnosis Esenia sí. Es sagrada doctrina que revela y difunde con claridad inequívoca y sin fomentar ni ejercer ningún esclavizante dogal, los hasta ahora ocultos o discretos misterios que conducen efectivamente a quebrar el duro cascarón egoísta, para poder ascender luego mediante los respectivos bautizos purificatorios de agua, fuego y luz, como renaciente ave fénix desarrollando la íntima realización inmortal. La sagrada doctrina gnóstica esenia que se imparte desde los firmes portales de suprema disciplina, colmados de amor y sabiduría, sí. Son ejercidos con majestuosa autoridad por los gloriosos seres arquetípicos Jehu y Melquisedec. La autenticidad de la Sagrada Doctrina no precisa exponerse mediante etiquetas, siglas o simples formas denominativas, no. La Verdad Divina sí. Es energía viviente que cada cual debe merecidamente encarnar por obra propia, esté o no ligado militando en alguna agrupación espiritual, pero es claro que una vez resurrecto, su luz prevalece triunfal sobre las impetuosas tinieblas. La cátedra consciencial sí. Constituye divino evangelio que permite hacer aflorar en los aspirantes dignos la dinámica hermenéutica que revoluciona la íntima genética, induciéndola a su gloriosa regeneración ultracelular, siendo el sendero cristificante que todo revolucionario alquimista debe inexcusablemente transitar. La real Gnosis es energía de luz íntima que todos estamos convocados a reencarnar. Absolutamente todo cuanto existe en la creación emana de la luz. La real Gnosis es energía de luz íntima que todos estamos convocados a reencarnar. El mensaje de luz y energía que expuso Nikola Tesla en beneficio de la humanidad constituye suprema real Gnosis. La suprema sabiduría contenida en Pistis Sofía induce al virtuoso revolucionario a emerger del caos para reintegrarse a la luz. El serbio croata Nikola Tesla, naturalizado norteamericano, entrega con sabiduría y ciencia el magnífico arte que conduce a encarnar la luz íntima. La ciencia revolucionaria expuesta por Nikola Tesla es auténtica doctrina gnóstica precursora del íntimo despertar. La sincronía de las esferas ejerce imantación y equilibrio cósmico, constituyendo íntima sinfonía que con arte debemos ejercer. La perfecta armonía universal se nutre del verbo luz que emana majestuosamente desde el ayocosmos como energía crística. Los descubrimientos logrados por Nikola Tesla constituyen valioso tesoro para que la humanidad reconquiste en glorioso despertar la ultrapotencia luminosa de su realización. Si criminales desgobiernos fracturan la democracia en cualquier lugar, defenestrarlos constitucionalmente corresponde por ley, derecho, moral y justicia. Teniendo el presente como tesoro dinámico, seamos seres luminosos forjando triunfales una sociedad de efectiva armonía universal. Hagamos posible que la humanidad despierte de su engañosa ensoñación. El amor es energía crística liberadora que combate con gracia divina y verdad eterna los vicios de la inmoralidad terrícola. Pulsemos la nota clave para producir el despertar consciencial. Encontremos la abundante y sana riqueza nutriente rompiendo decididamente la esclavizante y mortífera cadena alimentaria. ¿Habrá mañana suficiente pan y salud para los pueblos? Arcaonza nonifidluz, venerable maestro kumarásico. El Tal restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. En Cuerpo Humano, David Servate Pérez. Gracias por su gentil atención. Gracias por su apreciable atención a estos videos que son realizados con amor y esperanza en todos los seres que componen a la humanidad. Para que todos ellos sean motivados e inspirados en el despertar de sus materias y a realizar su tan anhelada revolución consciencial. Por su amigo y hermano de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraquiel Ulram.